Buenos días, muy buenos días, cuando las campanas de la iglesia de San Juan Bautista, hoy nada más, nos anuncian que son las 7 de la mañana de este miércoles, miércoles 2 de octubre del 2019. Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo, nuestro dilecto poeta urbano y cronista vitalicio de Tamasvisión, Octavio Castillo Mendoza, así como toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Recordarles muy contentos que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mayor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en diferentes horarios. Muy contentos, pues muy complacidos, dándole gracias a Dios con este maravilloso equipo de trabajo. Gracias a las personas que están ahí detrás de cámaras, como siempre, muy tempranito, licenciado Tavo Tezontla, el famosísimo Tavo Tezontla, Juan Jaime allá en los controles, y obviamente a los compañeros que están detrás de las cámaras. Decirles, comentarles, Tavo, que pues una mañana, estas mañanas ya son frescas, alegres, gracias por la lluvia, gracias al Señor. Hemos estado visitando ahí los San Martín, Tampacán, la gente de a caballo, la gente de que está apostándole a la ganadería, a la agricultura, pues felices y dándole gracias a Dios porque sus veneros acuíferos, pues si no están cuando menos al 100%, pues tienen agua para defenderse un ratito en esta temporada que se avecina. Ojalá sigan manifestando, sigan cayendo esos torrenciales, porque definitivamente es dinero puro. Buenos días, mi cabrón. Sí, Jaime, ya has dicho bien, fíjate que es un privilegio, gracias a Dios, estar en esta mesa, aquí en este escenario tan complejo, pero tan pródigo en emociones y en satisfacciones. Y quiero hacer un poquito de memoria este día, 2 de octubre, que no se olvida. Yo sigo machacando ahí esa cantaleta. Resulta que un día como este, Octavio Paz, quien más tarde recibiría el Premio Nobel de Literatura para nuestra patria, escribió La Historia del Hombre Muerto. Y entre otras cosas decía: si ustedes quieren saber la historia, la verdadera historia del hombre muerto, no la busquen ni en las revistas ni en nada, ¿no? Búsquenla en su pensamiento, decía, ¿no? Pues fue una joya de la literatura, importantísima. ¿Y por qué lo digo esto? Porque pues quiero enviarle un saludo, un abrazo muy fuerte, muy afectuoso, como siempre, a la familia Castillo Rodríguez, allá a la familia Castillo Vitales del barrio del Carmen, a Mago, sobreviviente de esa lucha del 68, lucha estudiantil. Él sabe mejor que nadie cómo se gestó esta situación y en qué hemos ido a parar. Y el otro amigo que se acaba de comunicar, pues a Reinaldo Pérez Aguado, él es un flamante funcionario ahora en el gobierno del estado, en San Luis Potosí, pero pues también nuestro cordial saludo, con él compartimos esas experiencias trágicas que nos, digámoslo no, nos marcaron por toda la existencia. Pero el show debe continuar, Jaime, la fiesta sigue y por fortuna hay un eslogan que nos metían casi a chaleco ahí en la Vocacional 3 y decía que si no decimos ni pensamos mucho lo que queramos hacer, podemos hacer todo. Y que todo se puede tener, todo se puede lograr, que no existe nada imposible para el que sabe luchar. Esa era la tarjeta de motivación que nos daban, imagínense, en un escenario donde las físicas y matemáticas eran el quebradero de cabeza. Pues yo creo que cuando estamos en vísperas de la llamada renovación moral, pues vale la pena acuñar esos instantes de lucidez que tuvo la sociedad en el devenir de la historia. Un saludo, una felicitación muy grande para las mujeres de Entre Mujeres, el programa, que el día de ayer tuvieron un invitado de lujo, a nuestro amigo Juan Baraja, siempre lo vamos a reconocer, a Juanito, a su familia, y qué bueno que se le da el escenario y la voz
a los ciudadanos de Tamazunchale, a los ciudadanos huastecos, a la gente de la región que hace el cada día, del cual, pues nosotros también nos sentimos orgullosos, Jaime. Un miércoles de nostalgia, un miércoles de recuerdos, un miércoles de reconocimientos, como aquí tenemos a nuestro poeta, escritor y cronista urbano, Tabo Castillo. El día de ayer estuvimos por allá, por Axtla de Terrazas, y nos vino a la mente, obviamente, hablar de Axtla. Nos vienen grandes personajes de la educación, como lo fue y lo es, con todo respeto, y me pongo de pie ante este personaje, J. Jesús Florenzano Maldonado, el maestro Chucho, forjador, creador, hacedor de maestros, Y otro personaje que estuvo aquí por mucho tiempo en la dirección de la escuela, el maestro Herculano Maldonado Barragán, quien fue también otro ícono aquí en Tamazunchale, que siguió el trabajo, continuó con el esfuerzo de directores tan valiosos como el profesor Chucho. Y qué decir de otro gran hombre, muy querido aquí en Tamazunchale, el doctor José Medina Martínez, el médico, tremendo utility, cuarto bat de la selección de fútbol, de béisbol, aquí en Tamazunchale. Y por qué no decir otro paisano, de aquí de Tamazunchale, pero radicado desde sus años mozos en Comonca, Axtla, Alejandro Cruz. Estuvimos ahí también visitándolo en su domicilio, trabajando como siempre, los años no pasan por él, lo vimos armando motores ahí, llevándose a mecánicos aquí de Tamazunchale y haciendo lo que él sabe, trabajar. Un saludo para toda su familia, y pues eso nos da un buen sabor de boca poder mandar, poder manejar en esta mañana de recuerdos. Me uno contigo a la felicitación del programa Entre Mujeres. Muy bien las damas, tantos años ya en este programa, y platicamos con Juanito Barajas acerca de esto. ¿Quién hace la historia de los pueblos? Pues las hacen ciertas personas. Recuerdo hace muchos años cuando un esfuerzo total de la familia y de los amigos, Voz de la Huasteca logró traer una offset gigantesca del estado de Texas. Un reconocimiento para Alberto Cosa, el mulo que con su camión, ahí a la frontera nos fue a recibir, y apenas cabía esa máquina, y decía Juanito, de esto pues no tenemos registro alguno, porque el cronista en aquel tiempo pues no era muy bien visto, y eso no está registrado en la historia, como en este momento el paso, la historia de la televisión, cuando menos lo que es Tamasvisión, Canal 30 también. Decía Juanito, yo voy a retomar esto, vamos a ver, voy a investigar, tengo algunas fotografías de lo que me están diciendo, y por qué no consignar un trabajo, un esfuerzo de muchos años. Puedes caerle mal al cronista, pero nunca va a quitar la idea de aquellos personajes que acompañaron en la inauguración de su tiempo, de ese momento, que de las primeras, si no la única, de las primeras máquinas offset para aquí en Tamazunchale tener su propio semanario. Posteriormente ya vinieron los compañeros de los diarios, que hasta el momento pues siguen siendo de una manera especial escribiendo su historia. Ahora alguno ya no es en papel, ya no es escrito, son digitales, pero esos son los famosos avances de la tecnología. Sí, Jaime, esto del camino de la comunicación siempre va a ser la gran nota pendiente, porque finalmente, como dicen, el medio es la verdad, ¿no? Y lo hemos dicho, la visión de la realidad tiene muchas vertientes. El asunto es cómo consensar todos esos criterios en una estadística donde pues se privilegie, entre otras cosas, el quehacer de la sociedad antes de ser un elemento de separación, de aislamiento, de crear élites, contribuir al desarrollo. Creo que en ese sentido los medios tienen la responsabilidad de aplicarse mucho, ser generadores de análisis, de crítica y, por supuesto, de reflexión en torno a lo que se está haciendo. Cuando uno está adentro de un problema, de una actividad, los de fuera ven otra cosa, ¿no? Y la percepción a veces se ve contaminada por la emoción, y creo que en ese sentido hemos procurado ser muy cautos. Creo que nunca hemos tenido que alguien venga y nos pida un derecho de réplica, porque
por principio de cuentas, pues ya lo dije, si no es para echarle porras a alguien, mejor quedarse calladito, ¿no? Y cuando se tocan los temas, se tocan con la intención de que la gente crezca, de que se den cuenta de que todo, que no todo es miel sobre hojuelas, pero también que no somos monedita de oro y que la gente siempre va a tener la mejor opinión de todo lo que se hace y sucede, porque finalmente es su vida, es su existencia, y es su libertad y su derecho. Bueno, creo que con eso cerramos esto de los saludos, de las felicitaciones y de los recuerdos innatos aquí. Y vámonos al trabajo, vámonos a la chamba en el municipio de Tampacán. Cuando se habla de Tampacán, inmediatamente del ayuntamiento, hay un nombre que sobresale por todos los nombres, cuando menos en ese municipio, un nombre denominado Briz. Hablar de Briz es hablar de una presidenta municipal que vino a revolucionar la forma de gobernar, cuando menos en la Huasteca Sur, uno por ser mujer y otro porque en menos de unos cuantos días, junto con su equipo de colaboradores, transformaron a un municipio, transformaron a un centro histórico que por muchos años, muchos y muchos años, era polémico este tipo de acciones. ¿Y qué sucede con esto? No tan solo lo que ha sido su primer informe, sino ver congregados en este mismo, o en esta misma reunión, expresidentes municipales de todos los colores, hombres que en su momento tuvieron la máxima responsabilidad de dirigir a su municipio. Y qué bueno, esto habla muy bien de que en este momento quitarse todo el embalaje que traigan y decir, señora presidenta, nosotros, que también tuvimos este privilegio, venimos a manifestarle que reconocemos con nuestra presencia su trabajo y estamos aquí para poderle ayudar o cuando menos para poderle aplaudir y demostrar que cuando una persona se pone la camiseta, cuando un funcionario público trabaja con honestidad, dedicación y pasión como lo hace Briz, los resultados están a flor de piel. Y este primer informe de Briz seguramente pues será recordado. Aquí vimos al diputado y también expresidente del Partido Revolucionario Institucional, muchos priistas, pero más que priistas, mucha gente convencida de un trabajo que realiza una mujer que sorprendió a propios extraños por la manera tan dinámica, la manera tan positiva, pero sobre todo la manera tan singular de gobernar, dejando atrás buscar quién la hizo, dejando atrás buscar que si le dejaron deudas, que si el pasado gobierno no trabajó, no funcionó. Dijo, esto no es mi cuento, esto no es mi pelea, si robaron serán las autoridades competentes quienes los habrán de llamar a cuentas, pero por lo pronto de aquí en adelante vamos a trabajar, vamos a demostrar y los resultados están ahí a la vista, mi estado Castillo. Mira, Jaime, independientemente del contenido del informe, que ya ha estado causando sorpresa, porque es una forma muy clara de confirmar que no solamente Tampacán es el oropel en plenitud, sino que se está haciendo trabajo de fondo en materia de infraestructura, en materia de transparentar las acciones y por supuesto en la forma de interpretar y de lograr los consensos a través de la vinculación con la ciudadanía, de la obra que esté pendiente en los diversos escenarios del municipio de Tampacán. En este caso hablamos de las comunidades, su atraso ya histórico, su marginación sistematizada, pero también hablamos de la cabecera municipal que finalmente, lo hemos dicho, es la caja de resonancia. Haz de cuenta que es la sala de una casa donde la gente puede llegar, ver cómo están las cosas y finalmente a veces pasa por alto en el afán de agarrar banderas y trabajos que no tienen nada que ver con una convocatoria muy clara y precisa a la convivencia y a la calidad de vida.
Brice nos ha sorprendido mucho. Ahorita la crítica que tiene, se dice que le ha abierto las puertas a la legión extranjera, que hasta los que hacen las piñatas son de otros lados. Definitivamente, si se hace eso, pues habrá siempre en algún ayuntamiento convocar a personas que sepan para que conduzcan el trabajo que se hace en su municipio. Y eso es válido y hasta saludable, porque llevan la idea de hacer las cosas de otra manera. Finalmente, pienso que es parte de la inconformidad que todavía queda en algunos rescoldos, sobre todo de los tradicionalistas, de cómo se manejaba un gobierno. Brice ha hecho escuela porque, entre otras cosas, cambió la forma de enfrentar un proceso electoral. Recordamos que ahí andaba pie a tierra, directamente con los ciudadanos, hablando con ellos, convenciéndolos, que no estaba apostando a las dichosas inercias de marginados y desposeídos del mundo para poder enredarlos en unas propuestas alucinantes que luego al rato hasta se olvidaban y no se cumplen. Mucho menos mediante el voto corporativo o de facto, que pues nos habían impuesto las tradiciones políticas y que ahora vemos que, por fortuna, las nuevas generaciones, con el empuje y sobre todo los anhelos de la gente que hace el día a día en las comunidades y en los municipios, se está logrando ese cambio que pues nos sorprende a todos, porque siempre ha estado a la mano, a la voluntad, a la sensibilidad de un gobierno, mejorar la calidad de vida de los habitantes, establecer lazos de convocatoria de participación. Y ahí vimos en este evento pues a ciudadanos que han andado en la política, que son tiburonzotes del quehacer, incluso hasta empresarial, en todos los ámbitos, gente con mucha experiencia. Por ahí veo a Herman, veo a gente que está sumándose con todo su entusiasmo y toda su experiencia. Y qué mejor que un político de cuño que está aquí al frente en representación del gobernador del estado, para ser testimonio y dar respuesta y recibir la información oficial de lo que ha sido este primer año de gobierno de Brice. Creo que hay mucho que comentar en torno no solo a la rendición de cuentas, sino cómo lo está haciendo, y que finalmente nos deja satisfechos en el aspecto de que siempre hay alternativas para cambiar un sistema de cosas que a veces parece intocable o parece ser espacio de un castillo muy aislado y muy limitado en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Aquí se está trabajando en la pluralidad y lo vemos, la gente. Estas imágenes son muy elocuentes, Jaime. Ahí hay gente de todo tipo. Quien ha ido a Tampacán se ha dado cuenta de lo que está pasando. He recibido comentarios de personas de aquí de Tamazunchale que están encantados de lo que pasa en Tampacán, empezando por la destreza y la sensibilidad de la presidenta, y la otra, que sí se nota el cambio en ese municipio. Varias cosas que destacar en el primer informe de la presidenta Brice ahí en Tampacán. En primer lugar, pues ahí la presencia de Lucy Lastras como representante del gobernador Juan Manuel Carreras López, un secretario del ayuntamiento muy puntual, muy preciso. Se ve que hubo una coordinación excelente en este trabajo, en esta presentación de Brice de sus 12 primeros meses de gobierno ahí en este municipio. Pero también destacar 18 años de historia gubernamental en Tampacán, aglutinados en 6 expresidentes municipales. Y si lo más notorio es que de diferentes partidos. En este caso, obviamente, había la hegemonía de un PRI, pero posteriormente se fue dando la alternancia,
Y en esta ocasión, pues nuevamente está Briz, una de los tres presidentas municipales de Tricolor acá, en esta zona donde la oposición fue avasalladora. Sin embargo, en ese rincón, en ese jirón de la Huasteca Tampacán, pues ahí está. Resulta y resalta una mujer que vino a demostrar, que vino a alzar la voz y decir si se puede. Y no tan solo llegar, sino permanecer y demostrar el por qué una mujer tiene la capacidad, al igual o más que un hombre, de poder trabajar cuando su decisión es firmemente servir y no servirse de lo que en un momento el poder te logra dar. No está sola Briz, hemos visto cómo Gassis ahí, su esposo, de una manera callada, de una manera singular, está a un lado de Guiz, como coordinador, como gestor municipal, y sin lugar a dudas, pues ¿quién te va a ayudar? ¿Qué mejor que otro te va a ayudar sino la persona con la que estás conviviendo, que le vas a tener toda la confianza del mundo, como se la puedes tener a un tesorero, como se lo puedes tener a un oficial mayor, como se puedes tener a las personas de desarrollo social, que son los que en su momento van a manejar o cuando menos van a dirigir los destinos de las acciones y las obras en un municipio? Bien, yo creo que vale la pena, no es, y lo bueno es que coincidimos la mayor parte de los medios de comunicación en el trabajo que se realiza en Tampacán, que ha sido una muestra, un aliciente para que las mujeres que de manera permanente están siguiendo, nos están siguiendo a las redes sociales, pues se den cuenta que sí es fácil que una mujer puede llegar cuando se lo propone, pero sobre todo cuando logra conjuntar un equipo de trabajo, porque si alguien en Tampacán llega a la batuta del municipio, es precisamente su presidenta Briz, que en este momento lo vemos ahí con su familia más cercana. Mira, hay muchos aspectos que se pueden analizar en este primer informe de gobierno, por eso fue la prueba de fuego de muchos ayuntamientos, pero la principal es que se terminó con ese mito de que un gobierno nada más está abocado al pan y el circo y que deja de lado los problemas apremiantes, y vemos que no es así. Vemos que hay una convocatoria muy plena, muy abierta a la presencia, a la participación, un plebiscito a la suma de todas esas experiencias de líderes, de políticos, incluso de caciques, si quieren así llamarlo, pero que finalmente son la realidad de un municipio, y que los vemos jalando al parejo. A mí me llamó mucho la atención y provocó reacciones de toda índole entre la ciudadanía el hecho de que apenas había tomado el mando la presidenta municipal y andaban haciendo unos trabajos de limpia, y ahí estaban paraditos sus flamantes directores, y le digo, ¿saben qué? Aquí hay unas escobas muy buenas y aquí hay unos trapeadores, vamos a entrarle a hacer limpieza porque tenemos que limpiar este espacio. Lo vemos desde el escenario, cómo está el Palacio Municipal transformado, pero pues no nos vamos a cansar de señalar que hacía falta este momento de cercanía de la autoridad con sus representados, con el pueblo, con la gente que no va forzada por algún interés más que el de reconocer y de saber qué es lo que está haciendo y quién lo representa en los diferentes órdenes de gobierno. Y aquí en Tampacán lo hemos visto, el gobernador ha estado muy presente, dando dando forma recurrente, yendo a generar algunos apoyos extraordinarios que ha conseguido la presidenta, y no se ha quedado cruzado de brazos a esperar que lleguen las grandes participaciones federales, ni mucho menos, porque tiene la capacidad de gestoría y esa sensibilidad que tiene le permite que las puertas se abran en beneficio pues de todos los conciudadanos. Creo que es de los hechos afortunados que queda muy bien cimentada la presencia del gobierno municipal en torno a interpretar, a ser intérprete de lo que quiere realmente la ciudadanía, y en este caso pues lo logró y lo está logrando de la mejor manera. Está en el camino, Briz, y
finalmente lo que viene pues es consolidar ese trabajo con mucho esfuerzo, que nosotros sabemos que las resistencias tradicionalistas o de costumbre son muy difíciles de superar, pero aquí parece ser que el gobierno de Tampacán lo está logrando, Jaime. Hablábamos de 18 años de historia gubernamental municipal en Tampacán, cosa que es difícil lograr porque por situaciones especiales, a lo mejor de celos, a lo mejor de incapacidad, a lo mejor, pues no, simplemente de que no se quiera aceptar. Pero ¿por qué no reconocer lo que 6 tampacanenses en su momento estuvieron en primera fila, atendiendo el llamado que obviamente con mucho tino, con mucha educación y con mucha sapiencia Briz tuvo para estos personajes? ¿De qué manera los convenció, de qué manera los invitó? Pues solamente ellos saben. Lo que sí es cierto es que pudimos saludar y platicar ahí con ellos a estos 6 personajes que en su momento trataron de hacer lo mejor, con los recursos que pudieron, con la experiencia que pudieron, con la capacidad que pudieron, pero sin embargo ahí están, están presentes, se pueden pasear muy tranquilos por su municipio, y me refiero al contador público Darío Herbert, quien fue uno de los presidentes municipales ahí en su momento, Juan José Sánchez Sánchez, 2 veces presidente municipal, Juan José, entonces no son 18, son 21 años, 21 años, y tenemos ahí a Chente Argüelles, Chuche Argüelles y el profesor Butrón. Bueno, ¿sí, está listo? Sí, listo, Jaime. Bueno, en un momento, a ver, vamos a recibir en este momento un enlace desde la capital del estado con el licenciado Manuel Lozano Nieto, que es el secretario de Trabajo y Previsión Social en el estado de San Luis Potosí. Licenciado Nieto, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jaime, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio allá en la Huasteca, en Tamazunchale particularmente, con el gusto de saludarlo. Bueno, pues importantísimo que acá la gente que nos está viendo ahorita en el pueblo mágico de Gilitla, en la Naranjera Matlapa, San Martín, Tampacán, Chapurhuacanito, y todos nuestros barrios y colonias aquí de la cabecera municipal, pues muy pendientes para conocer el trabajo que ustedes realizan. ¿Cuál es lo fundamental ahí en esta representación, en este trabajo, obviamente al lado del gobernador Juan Manuel Carreras López? Así es, Jaime, pues bueno, trabajando muy fuerte, cerrando el cuarto informe de gobierno, el cuarto año de trabajo de la administración que apenas dio el gobernador la semana pasada. Y pues en el tema laboral, pues bien, la verdad es que estamos contentos, se acumulan al cuarto año de gobierno casi 70,000 empleos formales, directos, nuevos, y pues si esa tendencia siguiera, creemos estar superando pues los 100,000 empleos que el gobernador del estado se propuso al principio de la administración promover en su creación. Entonces, pues bueno, te digo, estamos la verdad satisfechos, no obstante, digo, no hay que dejar de reconocer que este año ha sido un año difícil, un año en donde hemos visto una desaceleración económica a nivel nacional, pues que le ha pegado también a nuestro estado. Este año no traemos el mismo número de empleos creados que 2018 y 2017. Sin embargo, bueno, pues nos han ayudado mucho en este número de los 70,000, precisamente este par de años inmediatos anteriores en donde tuvimos un número importante. Esperamos el año que entra que vuelva a cobrar dinamismo la economía, que se ejecuten algunas inversiones que hay previstas para San Luis Potosí, anunciadas ya, y pues que eso nos ayude nuevamente a recobrar el número de empleos o al menos levantar el número de empleos que este año hemos tenido. En particular en la Huasteca, pues las cosas van bien, ayuda mucho el tema de este vuelo nuevo que llega de la Ciudad de México a Tamuín, ayuda por supuesto también algunas inversiones que se han venido haciendo en el campo, en particular también en tiendas de autoservicio. Acabamos de tener recientemente precisamente la feria la semana pasada allá en Tamazunchales, se ofertaron 350 vacantes, participaron alrededor de 20 empresas,
Y bueno, pues seguimos nosotros trabajando mucho. Te quiero decir que en la Secretaría del Trabajo es muy importante trabajar con el tema de la vinculación. Muchas veces pensamos que porque lleguen las empresas y abran los empleos, pues ya se van a cubrir, y no necesariamente. Hay que estarles ayudando a encontrar los perfiles que buscan, y bueno, pues esa es la labor que nosotros nos dedicamos en gran medida a hacer. Dentro de esa gama de actividades que se realizan ahí en esta Secretaría, obviamente destaca el Servicio Nacional de Empleo. ¿Qué tanto ha beneficiado, qué tanto ha servido, pero sobre todo qué tanta aceptación se ha tenido en el territorio potosino? Pues mira, precisamente uno de los programas del Servicio Nacional del Empleo es el de la vinculación. Entonces, pues bueno, es elemental. Realmente hay varios ejercicios que se llevan a cabo para vincular a la gente al espacio de trabajo, entre ellos las ferias del empleo, justo del ejemplo de la que ya te hablaba, que se acaba de llevar a cabo la semana pasada en Tamazunchale. En San Luis Potosí Capital hemos llevado a cabo varias también. Hemos decidido, a partir de que entró esta administración de gobierno, hacer ferias del empleo dedicados a ciertos sectores de la población. Antes se abrían las ferias del empleo a todos los buscadores de empleo. Ahora hacemos una feria de trabajo para la mujer, para una especial para adultos mayores y personas con discapacidad, para técnicos y profesionistas. Abrimos una para operarios. Entonces, pues ese es uno de los programas exitosos. Hay otro programa que es el de fomento al autoempleo. Te debo decir que hay mucha gente que tiene un perfil emprendedor, que decide por cuenta propia hacer su propio negocio, emprender su propia actividad. Y bueno, pues también los estamos apoyando. Allá en la Huasteca Potosina, justo esta semana, en Aquismón y en Ciudad Valles van a ser entregados un número importante de proyectos productivos. También se han entregado, por supuesto, en Tamazunchale. Y pues bueno, es parte de la labor que hace precisamente el Servicio Nacional del Empleo. Licenciado Manuel Lozano Nieto, esta mañana se encuentra con nosotros también el doctor Octavio Castillo, que tiene algo por ahí. Secretario. Gracias. Manuel Lozano, ¿cómo estás, buenos Octavio? Días. Buenos días, es un privilegio poder tener esta comunicación. Al contrario, todo, Octavio, con mucho gusto. Nos emociona saber que hay un ciudadano que está asumiendo una responsabilidad muy grande y muy sentida, especial para esta región que es la Huasteca Sur. Vemos con mucho entusiasmo que San Luis Potosí se perfila como líder nacional en la generación de empleos. ¿Cuáles son los factores que están haciendo posible estos resultados? Pues mira, yo te comentaría, porque al menos así es como nosotros hemos recabado la información cuando nos ha tocado acompañar al gobernador del estado a algunas giras de trabajo, incluso a Europa, a promover el estado. Y pues bueno, hay muchos factores que influyen. Uno de ellos evidentemente es la ubicación geográfica del estado, donde estamos estratégicamente situados en el país. Bueno, las vías de comunicación que hay, la conectividad que hay con el resto de los estados de la zona Bajío, con Zacatecas, con Aguascalientes, con Querétaro, con Guanajuato, incluso con Jalisco, y ahora ya que está en vías de mantenimiento la carretera hacia el norte del país, es decir, hacia Coahuila y Nuevo León. Y bueno, pues también la infraestructura que se está promoviendo precisamente para llegar a la zona del Golfo, y precisamente ahora la carretera Tamazunchale. Entonces, esta conectividad cuenta. La oferta educativa, la calidad en la mano de obra que hay en San Luis Potosí, la paz y la estabilidad laboral. Este es un tema también muy importante que valoran los inversionistas cuando deciden venir a San Luis Potosí, que ha permanecido San Luis Potosí ya por más de 20 años sin huelgas en el sector productivo. Y bueno, esto es algo que también valoran muchísimo. Obviamente también, pues bueno, la oferta de vivienda, servicios, cada vez hay más hoteles, restaurantes. Y bueno, por supuesto que también, y esto es importante mencionarlo, valoran muchísimo el interior del estado, los parajes turísticos que hay. Por ejemplo, en el caso de la zona huasteca, de verdad que en el caso, por ejemplo, de las familias alemanas que han venido a establecerse a la zona metropolitana de la capital vinieron alrededor de la apertura de la planta BMW, pues manifiestan también que han tenido la oportunidad de salir a los parajes de la Huasteca y bueno, regresan verdaderamente emocionados, verdaderamente sorprendidos de lo que tiene San Luis Potosí. Entonces, esto es algo que está haciendo que San Luis se vuelva uno de los estados de la zona Bajío
con un crecimiento económico importante del 5 o incluso arriba del 5%, muy por encima evidentemente de la media nacional, y evidentemente también el hecho de que venga esta inversión, pues abre la oferta de empleo. Un dato muy importante es que el salario ha crecido casi un 35% en estos 3 años de administración de gobierno. No es una cuestión fortuita, también tampoco es una cuestión que el gobierno haya promovido, porque tampoco hay que decirlo así. Sin embargo, la competencia por el empleo, la oferta de empleo, hace evidentemente que entren las empresas en esta disputa por la mano de obra calificada y tengan que incrementar los salarios. San Luis Potosí se ha posicionado hasta en el 6º lugar actualmente nacional, en donde mejor ha crecido el salario, cuando venía ocupando lugares del 10 o el 12º. Entonces, pues la verdad es que está evolucionando bien. Si ustedes me preguntaran ahorita, y es algo que siempre cuando tengo la oportunidad de decirlo lo comento, si ustedes me preguntan si hoy en San Luis Potosí ya se ganan los mejores salarios, pues evidentemente que yo voy a contestar que no. Yo nunca voy a decir que se ganan ya los mejores salarios, solo las personas que trabajan son las que saben qué tan productivos son para la empresa y saben qué tan bueno es su desempeño como para ellos mismos valorar cuánto deben de ganar. Lo que sí puedo decir, porque está en estadística, es que vamos evolucionando bien, vamos creciendo bien, vamos poniéndonos a la par de estados que crecieron mucho antes que nosotros, como Querétaro, precisamente, que ya lo mencionaba, como Guanajuato, y poco a poco vamos escalando y nos vamos poniendo en ese escenario nacional. Licenciado Lozano, estadísticamente pues está comprobado que San Luis Potosí va a la alza en cuanto a empleos, pero también es importante platicar, dialogar, comentar acerca de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué tanto esto está por ahí beneficiando a la clase trabajadora? Bueno, yo les comento, nosotros en la Junta de Conciliación, en todas, realmente en la local, que es la que está establecida en San Luis Potosí, y las del interior del estado, que es la de la Huasteca en Valles, la de la zona media en Río Verde y la de la zona altiplano en Matehuala, pues han permanecido con el mismo número de asuntos. Este es un dato muy importante y la pregunta me parece interesante, porque aun cuando hemos tenido un incremento notable en la plantilla laboral, es decir, en los trabajadores inscritos en el Seguro Social, el número de asuntos o conflictos laborales o demandas laborales permanece en el mismo. No hemos pasado, por ejemplo, en el caso de la local de San Luis Potosí, de 4.000 demandas al año que entran. Nunca hemos pasado de 3.700, 3.800, 3.900, aun cuando, reitero, la plantilla laboral se ha incrementado notoriamente. El número de emplazamientos a huelga tampoco se ha incrementado, al contrario, se ha visto disminuido. En 2017 tuvimos por ahí como 120, en 2018 tuvimos por ahí como de 110, y en 2018 75. Entonces, la realidad es que han venido disminuyendo los emplazamientos a huelga. De estos emplazamientos a huelga, ninguno ha estallado, lo que habla, bueno, pues de una oportuna intervención del Estado, pero el hecho de la disminución en los emplazamientos de huelga, más bien lo que denota es que hay una sana comunicación en el sector productivo. Es decir, que hay hoy una cultura del diálogo entre las empresas y los trabajadores para evitar que haya conflictos laborales que signifiquen el paro en los sistemas de producción de las empresas. Entonces, pues ahí la Junta hace una labor importante. Hemos estado tratando, aunque hay que decirlo, que a veces es difícil lograrlo, hemos estado tratando de eficientar los procedimientos en las juntas de conciliación para tratar de hacerlos más ágiles, pero también es cierto que a veces no es del todo fácil, porque no depende de la junta el desahogo del procedimiento, la agilidad que cobre un procedimiento laboral, sino que es más bien de los litigantes, de los abogados que representan a la parte trabajadora, que es la actora, y a los abogados que representan a las empresas, que son las partes demandadas. Entonces, pues bueno, mientras sigamos teniendo esta estadística, creo yo que pues seguimos pudiendo hablar de que en San Luis Potosí tenemos un ambiente laboral sano y que se sigue vendiendo como un patrimonio por parte del gobernador para que vengan las empresas a establecerse a San Luis. Sin duda alguna, los empresarios han vuelto sus ojos a esta hermosa tierra de San Luis Potosí, pero sin embargo estaría también importantísimo comentar acerca de la dirección de capacitación y la productividad. ¿El impulso es fuerte en esto?
Sí, bueno, por supuesto, acabas de tocar un tema muy, muy, muy importante también. Fíjate que hemos redoblado el esfuerzo en el tema de la capacitación. De hecho, te platico, tenemos el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que depende sectorialmente de la Secretaría, y lo hemos tratado de desdoblar precisamente para ponerlo al servicio de la industria manufacturera. Entonces, por citarles este ejemplo, y creo que hace referencia clara a cómo le hemos apostado, el centro de capacitación del ICAP de la zona industrial en San Luis Potosí estaba cedido en comodato a la empresa BMW hasta en tanto no desarrollaban su proyecto, y ahora que lo abrieron, que empezaron su producción, que nos lo devolvieron el año pasado, pues bueno, lo hemos puesto al servicio de la industria, le hemos invertido alrededor de 20 millones de pesos en equipamiento, lanzamos una encuesta entre las empresas para ver en dónde estaban teniendo mayor problema o dónde ellos preferían que le invirtiéramos para darles el servicio de capacitación. Y bueno, pues hoy tenemos, acaba el gobernador hace un par de meses de relanzar este centro de capacitación hasta con una nave dotada ya de brazos de robots para dar capacitación en la industria 4.0, que también nos lo pidieron. Entonces, no hemos dejado para nada de lado el apoyarlos con la capacitación. En este tema incluso yo les comentaría, a mí me parece que es más importante incluso que a veces solo promover el incremento al salario mínimo, el más bien capacitar a los trabajadores para que resulten ser más productivos para las empresas en las que trabajan y tengan manera de acceder a mejores salarios independientemente de qué tanto se reposicione o no el salario mínimo. Entonces, bajo esa conciencia y bajo ese criterio, hemos estado trabajando muchísimo en el tema de la capacitación y bueno, pues hemos estado apoyando mucho a las empresas que firman cada vez más convenios con nosotros, y reitero, no solo en la zona metropolitana de la capital, también lo hemos estado haciendo en el interior del estado, en particular en la zona media y en el altiplano, por ejemplo, en los nuevos proyectos de la agroindustria, que son ya proyectos que tienen que ver con invertirle en tecnología al campo. Entonces, pues es lo que estamos haciendo y creo que también le ha abonado muchísimo. Licenciado, ¿cuál es la ubicación de ustedes ahí en la capital del estado? ¿Cómo la gente los puede contactar? ¿Cómo puede llegar fácilmente? Nosotros estamos en un edificio que está en la Plaza Tangamanga. La Plaza Tangamanga, que es el centro comercial pues muy conocido, el centro comercial prácticamente el primero que hubo en la capital y en el estado. Está ahí un edificio, un único edificio de espejos, que es precisamente la sede de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No obstante, tenemos oficinas en el interior del estado. Ahí en Tamazunchale tenemos una oficina, estamos en Río Verde, en Matehuala, en Ciudad Valles, en el servicio de empleo. Y luego en el ICA también tenemos alrededor de 24 oficinas de representación. Les quiero platicar que el ICA hace mucha labor de capacitación, por ejemplo, en las comunidades de la zona huasteca. Hemos trabajado mucho con los artesanos, hemos trabajado mucho en el tema del bordado tene, que hemos trabajado mucho en el tema de la gastronomía tradicional, en el tema específicamente, hace unos meses empezamos a dar capacitación en Tamazopo, en el barro blanco, ha estado resultando de mucho éxito las piezas de barro blanco que están fabricando los artesanos de la zona huasteca, y esa parte también es importante pues hacerla ver. El gobernador ha estado muy pendiente de que la capacitación no se quede solo a nivel de la industria manufacturera, sino que también hagamos labor importante en la zona huasteca con los artesanos tradicionales. Licenciado Manuel Lozano Nieto, ha sido muy enriquecedora esta información, muy ilustrativa. ¿Algo que desee agregar? Pues nada más agradecerles muchísimo la oportunidad que me dan de platicar con ustedes, con su auditorio, de verdad muchas gracias. Decirles que por supuesto que vamos a seguir trabajando de manera muy comprometida, vienen retos importantes, el año que entra hay que ver de qué manera pues San Luis junto con los estados de la zona Bajío Centro trabajan como una zona de desarrollo económico en proyectos que signifiquen volver a hacer dinámica la economía y volver a traer el empleo. Ahorita les quiero platicar que vamos justo saliendo a la ciudad de Guanajuato, tenemos una reunión con los secretarios del trabajo precisamente de esta región, de la región Bajío, el secretario de Querétaro, el de Guanajuato, el de Aguascalientes, incluso el de Jalisco, que también se incluyó ya, de hecho se llama este convenio de los estados zona Bajío, Centro y Occidente, y ahorita vamos a platicar sobre el tema que viene de la reforma laboral, cómo vamos a trabajar
estos estados ya como una gran zona económica y como una alianza importante en el país, en donde está creciendo la economía muy por encima del resto del país y donde estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar de la mano en varios proyectos, entre ellos precisamente este tema de la reforma laboral. Entonces, pues bueno, esa es también una noticia importante. Este convenio lo acaban de firmar los gobernadores de estos estados y vamos a trabajar de manera muy comprometida para, como lo dije ya, que vuelva a verse pues la economía caminando. Licenciado Lozano Nieto, pues éxito ahí en Guanajuato y desearles lo mejor para San Luis Potosí, lo mejor también para México. Gracias por esta entrevista y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de seguir dialogando aquí. Tamarvisión es su casa. Con mucho gusto, el día que ustedes así lo crean conveniente, con mucho gusto nos ponemos en contacto y un día que ande por allá, con mucho gusto también de visitaros ahí en la cabina. Un abrazo y un saludo a toda la gente de la Huasteca. Gracias, un abrazo. Pues así es como hemos tenido este enlace directo con Lozano Nieto, que es un personaje, sobre todo lo referente al trabajo y previsión social. En un momento vamos a continuar con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. ¿Qué es el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Estado? Es la instancia encargada de garantizar que los policías sean elementos confiables, capacitados y certificados para brindar el servicio de seguridad pública a la ciudadanía, así como de identificar a aquellos que pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales. ¿Cómo se logra esta evaluación? Mediante un proceso de control de confianza, que de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, se compone de los exámenes toxicológico, médico, psicológico, poligráfico e investigación socioeconómica. El Centro de Evaluación de Control y Confianza, creado en 2010, realizaba su trabajo en varios espacios a la vez, lo que complicaba el proceso, provocando retrasos en las diferentes pruebas. Consciente de la importancia de brindar a la ciudadanía policías confiables, fortaleció al centro con personal técnico especializado y realizó una inversión de más de 31 millones de pesos para la construcción de las nuevas instalaciones, que fueron certificadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y donde se iniciaron labores en mayo de 2018 en el Boulevard Antonio Rocha Cordero, fracción Simón Díaz. Estas nuevas instalaciones nos han permitido poder trabajar de una manera integral, de una manera en conjunto, para responder necesidades inmediatas. Se sienten pues de manera más contentos, sienten que tienen un trato más digno, que se les atiende de mejor manera, de forma amable. Todo el personal del Centro de Control y Confianza está altamente capacitado de forma constante a nivel estado como a nivel nacional y también de forma internacional. Hoy, las instalaciones son modernas, funcionales y cuentan con el personal especializado, lo que ha permitido ofrecer un mejor servicio a las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, mejorar la atención en tiempo y forma, de manera ágil y eficaz. El nuevo edificio cuenta con las áreas médica, toxicológica, psicológica, de investigación social y poligrafía, con espacios amplios y adecuados, equipo moderno, laboratorios cubiertos, vehículos y áreas adecuadas para cada prueba. El compromiso con la ciudadanía en materia de seguridad es una prioridad para el gobierno del estado y el esfuerzo para mejorar a las instituciones de la seguridad pública es constante. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. Se convoca a la ciudadanía en general para que proponga a la persona que estime merecedora de la presea al mérito Plan de San Luis 2019 como reconocimiento a obra intelectual, política y social o por sus actos cívicos y ejemplar servicio. Consulta las bases en congresosanluis.gob.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta.
Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. La impunidad y corrupción deben terminar. Por eso diputadas y diputados aprobaron la nueva Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí, que otorga mayor certidumbre y transparencia en el ejercicio gubernamental y establece claramente la responsabilidad de los servidores públicos. 62ª Legislatura, debatir para decidir. El Ayuntamiento de Tamazunchale, a través de Catastro Municipal, invita a la ciudadanía para que aprovechen los descuentos del 100% en multas y recargos sobre el impuesto predial del 12 de agosto al 27 de diciembre del 2019, atendiéndolos en nuestras oficinas ubicadas en Presidencia Municipal de lunes a viernes con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Un gobierno honesto garantiza progreso. Parlamento Abierto, una realidad en San Luis Potosí. Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad reformas para que el Poder Legislativo garantice la promoción del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 62ª Legislatura, debatir para decidir. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Estamos aquí, pues casi concluyendo los primeros informes de gobierno que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes con el equipo de Tamas Visión, como sucedió en la Naranjera Matlapa. En Matlapa, obviamente, un lugar muy especial, la gente le reconoce lo que en su momento el profesor Benjamín Sagón Medina tuvo el acierto de comprar ese terreno, y hoy se ve pues plenamente ya casi lleno mediante instituciones, mediante edificaciones muy importantes, muy interesantes, que le da un nuevo rostro al ayuntamiento, sobre todo de confort, de comodidad. Tienen espacios de poco, mediano y de gran tamaño donde pueden recibir, según sea el evento, la gente está ubicada cómodamente. ¿Qué decir en este primer informe? Obviamente las familias, la familia de la presidenta Karina, obviamente don Tavo Rivera Fernández, su esposa Juanita, sus hermanos, Tavo Chico, y pues las de las gente reconocida, los Ortega Luján, los Ortega Lucero, pero sobre todo el pueblo que fue a dar testimonio de lo que Karina junto con su equipo, junto con los regidores, pues pudieron hacer durante este primer año. Y lo mismo, no cabe duda que hay una fraternidad, hay una unión entre los ediles de la Huasteca Sur, y los vemos siempre, no tan solo en Pachanga, sino en este tipo de actividades, en donde se refrenda el compromiso, en donde se refrenda la posibilidad de que una unión, y lo mismo con los diputados, diputados federales, diputados locales, y esto que vemos al fondo, un pueblo pues que va traído, que va convencido, pero sobre todo que va ávido de escuchar en su momento lo que en su comunidad, con su ejido, en su barrio, en su colonia, se vio reflejado con los recursos estatales, con los recursos federales que esta administración ha distribuido a lo largo y ancho del territorio de Matlapa. Sí, Jaime, fíjate que estas imágenes son emotivas y para la historia, porque aquí vemos a Armando Ortega, uno de los principales protagonistas en la declaratoria de municipio, la exdelegación municipal de Matlapa, delegación de Tamazunchale, en su proceso de transformación a municipio libre y soberano. Tiene mucho que ver la iniciativa de distinguidos ciudadanos que siempre vamos a recordar, y entre ellos está Armando Ortega, que aquí lo vemos de cabal salud. Siempre, paso de los años, es implacable, pero él tiene una fortaleza muy singular. Y qué decir de la rendición de cuentas del evento, con todos los protocolos,
con la presencia de un cabildo que atinadamente ha podido conjuntar Karina, presidenta municipal de Matlapa, y donde definitivamente se ve que una piedra sirve de cimiento para seguir construyendo el siempre inacabado edificio de la gobernabilidad y de la transformación en un municipio. Aquí hablamos de un gobierno que no tuvo, perdón, no tuvo muchas controversias en su transformación en el nuevo, en las nuevas autoridades, porque pues el pasado presidente que fue relevado pues emanaba de un mismo instituto político, había coincidencia y por lo mismo no ha habido desgaste en la ejecución de obras, en la continuidad de un proyecto de desarrollo, y ese ha sido uno de los aciertos de la actual presidenta municipal. Lo interesante de todo esto es cómo conjunta a todas las autoridades. Aquí vemos hasta el diputado federal muy pendiente, al diputado local, a representantes de los gobiernos municipales de la Huasteca Sur, y esto da pie a lo que siempre ha sido un anhelo muy buscado y muy querido, de transformar, de constituir un verdadero bloque de representación con gobiernos municipales de la llamada Huasteca Sur. ¿Con qué objetivo? Pues abrazar proyectos comunes. Estamos los mismos problemas que se padecen en Matlapa, en Tampacán, en San Martín, los añejos problemas que hay en municipio de Tamazunchale, se comparten con la población, y consecuentemente la respuesta y el apoyo debe ser igual o en particular muy parecido a lo que se requiere en una intención plena de hacer un buen gobierno. Aquí la presidenta municipal de Matlapa está interpretando el mensaje de darle continuidad a la obra. Se ve que Matlapa tiene un diseño muy propio en lo que es su desarrollo. Hemos visto las calles más o menos despejadas, lo que era ya un caos intransitable en Matlapa, sobre todo cuando era la temporada, el día de plaza. Ahora está libre al acceso. Claro, hay muchas cosas todavía que superar, pero finalmente vemos que son insistentes y siguen trabajando en ese aspecto. El cabildo muy bien representado, esta ocasión hay ciudadanos muy distinguidos. Aquí vemos al maestro Saturnino, siempre nos es una emoción saludarlo. Vemos a representantes de los diversos sectores, y Lemuel, que es toda una institución, hay un personaje que tiene tablas en todos los escenarios y sobre todo tiene la experiencia de lo que significa un buen gobierno. Aquí Karina ha hecho una convocatoria muy abierta a la participación social. He estado platicando con los amigos de Atlasco, de allá de la parte alta que está colindando con San Francisco, y nos comentaban que se está trabajando plenamente en lo que es la recuperación de sus cultivos tradicionales, como es el cultivo del café, pero también las obras de infraestructura. Y esa convocatoria ha hecho que pues los presidentes municipales acudan a escuchar el informe. Aquí vemos a Chencho, vimos a nuestro presidente municipal, a Toño Costa, vimos a presidentes de la Huasteca, pero sobre todo autoridades, y lo más importante, una ciudadanía muy convencida de que el gobierno está haciendo valedero ese privilegio de representar la voluntad de un municipio con muchas esperanzas y sobre todo con muchos esfuerzos, como es el municipio hermano de Matlapa. Bien, con Karina sigue el bueno, el mal ejemplo que están dando las mujeres de ser presidentas municipales. Obviamente, Karina tiene el total apoyo de su pueblo, de su partido. ¿Y por qué decimos el total apoyo? Porque cada una de las acciones, cada uno de los eventos que nos toca ser testigos, pues vemos siempre eso. Rostros felices, ciudadanos convencidos,
ciudadanos que están muy compenetrados, que reconocen y dicen, es que Karina desde las 7 de la mañana o antes está atendiéndonos, es que Karina si no está, anda gestionando, y esto, pues esto definitivamente es bueno, y doblemente bueno, ¿por qué? Porque una vez más se demuestra el trabajo político ahí está. La sensibilidad de la mujer será siempre muy diferente a la del hombre, es otro tipo de gobernar. No que sea mejor ni que sea peor, sino simplemente es diferente. Y esta diferencia sencillamente la ciudadanía lo ha tomado para bien. Cuidado en las próximas elecciones, porque con el ejemplo de Tampacán, el ejemplo de Matlapa y otros municipios por ahí, u otras diputaciones o senadurías donde están las mujeres, que lo están haciendo de una manera extraordinaria. ¿Y esto aunado a qué? Pues aunado a que Karina tiene el respaldo, como lo tuvo de sus compañeros presidentes, de Giovanni de Astla, de Toño Costa, de Tamazunchale, de Lalo, de Gilita, del diputado federal Marcelino Rivera, del diputado local Rolando, y sobre todo pues la gente. Y un total respaldo de su esposo, de su familia, la familia Acosta Obregón, y una gran cantidad de personajes que pues sería difícil comentar a todos, pero el Matlapa, este primer informe de Karina, se puede calificar como bueno, ojalá continúe así, porque esta mujer ahí está demostrando que con sensibilidad y con honestidad y rendición de cuentas, pues echa la bolsa y se echa la mano al pueblo que la eligió como mandataria municipal. Sí, de primera mano, recuerdo cuando andaba en su proceso de campaña y veíamos a la gente que andaba con... ocupando los espacios, las comisiones, pues nos quedamos sorprendidos porque había participación de todos los sectores, especialmente el sector campesino, había activistas que estaban haciendo sobre todo las rutas urbanas que son de mucho peso y que a veces pasan por alto los aprendices de la política, pero en este caso pareciera que Karina se ha rodeado de gente con mucha experiencia, de personas que están muy compenetradas en realmente en lo que se quiere para un pueblo antes de la búsqueda de cuestiones personales o de índole monopoliteísta o como se quiera llamar para crear asuntos de beneficios nada más de tipo personal. En este caso estamos hablando de una verdadera apertura en la participación de la ciudadanía. Qué bueno que Matlapa está en esa ruta, que no se han dado las confrontaciones, las persecuciones, las cacerías de brujas, que desgastan mucho a los municipios, y pues hasta ahorita las cosas van por buen camino. Y un buen ejemplo de lo que señalas, Jaime, que se puede hacer política de otra manera, y estas mujeres nos están dando una muestra de eso. Cuando hablamos de la continuidad en el trabajo, pues obviamente que es símbolo de progreso. ¿Por qué tenemos que remarcar esto de la continuidad? Vemos aquí a un Edgar Ortega Luján, expresidente municipal de Matlapa. Seguramente la historia pues lo señalará como un buen presidente, mal presidente, pero eso ya son situaciones que la misma población de la Naranjera puede determinar. Obviamente aquí lo interesante y el comentario es que le ha dado una total libertad a su sucesora Karina para que gobierne sin tener, sin meterse en situaciones de tipo social, que se vea que hay una línea o simplemente que quiera no estar ahí presente. No, tuvo sus 36 meses de gobierno, cumplió. La gente lo reconoció, la gente lo aplaudió, la gente lo criticó, pero tiene ahorita la suficiente inteligencia para no inmiscuirse en situaciones que ya no le competen, y eso ojalá pues sirva como un ejemplo para los demás municipios, que dejen trabajar a los actuales ediles y que definitivamente pues que vivan del recuerdo. Pueden tener ahí su corazoncito para las próximas elecciones, pero por lo pronto los líderes deben de tener el 100% de libertad para cumplir con su función. Sí, Jaime, y esa es la gran enseñanza. Por eso son apasionantes todos los procesos, pero sobre todo la presencia de la mujer en el gobierno, en los gobiernos municipales.
siempre el toque femenino va más allá de la mera delicadeza, entre comillas, o de una doble moral, o de un mandato judicial que, en principio de equidad, debe ser una realidad constante, y sobre todo cuando estamos hablando en los territorios donde la mujer hace gobierno, y como es la Huasteca Sur. Bien, pues desgraciadamente el tiempo nuevamente voló. Gracias, gracias a toda esta gente que ha seguido con nosotros. ¿Con qué nos vamos esta mañana, Tabo? Mira, con la convocatoria a todo mundo de que pues estaban vísperas ya una de las grandes fiestas tradicionales como es el Xantolo, que vienen temporadas muy importantes en materia de después de la rendición de cuentas en la ejecución de obras, y hay algunos ciudadanos todavía que se incomodan cuando se está haciendo un trabajo, caso muy concreto en Soyotla, donde se está haciendo un trabajo del drenaje profundo, y pues decirle a los ciudadanos que tengan un poquito de paciencia. Esperemos nosotros que el gobierno cumpla con su palabra. Se habla que en 3 meses va a quedar liquidada esa obra, y pues las incomodidades que eso genere se van a traducir después en beneficios para todos los que tenemos el privilegio o la suerte de vivir en ese apocalíptico, pero casi el paraíso terrenal, como es el callejón de Soyotla. Bien, da tiempecito para agradecer allá desde Cancún, Mario Alberto García. Gracias, Mario Alberto, al maestro de maestros, Javier Contreras, ahí, pues es un ícono de docente en la Macedonia Costa. A Víctor Hugo García, gracias, Víctor, y a toda la gente que de manera permanente nos muestra su confianza y nos da su gran solidaridad. Un abrazo para todos ellos, de tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañe esta noche en punto de las 8 en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Habrá información acerca de los primeros informes de los gobiernos municipales. Nos vemos a las 8.